¿Qué tal amigos de Netmedia? Bienvenidos a otro Wish Review. Yo soy Gabriel Yáñez, arroba Braimar en Twitter. Ahora tenemos para ustedes el review del tan esperado Xperia Z1 de Sony, que es un teléfono de gama alta. Vamos rápidamente a sus partes externas. Como verán, es un diseño bastante sobrio, diría yo, muy cuadrado, no tiene como nada que resalte, pero eso tiene una particularidad que veremos más adelante. Sus puertos están cubiertos, por ejemplo, aquí va la tarjeta SIM. Lo cerramos de este lado, también tiene otras dos aperturas, una donde va la conexión USB para cargarse el teléfono, y de este lado tiene la ranura de expansión micro SD, tarjetas micro SD, ¿ok? Y bueno, por atrás tiene una cámara de 20.7 megapíxeles, eso sí es una cámara que no van a encontrar en ningún otro celular, incluso, creo, lo he estado probando, estos 20 megapíxeles sí son efectivos y no como otros, los de Lumia, por ejemplo, que dice que tiene 40 megapíxeles, que aunque sí hace esa resolución, como que se inventa mucho los píxeles y no puedes leer con precisión lo que tomas. En este caso los píxeles creo que sí son efectivos, como diríamos. Tiene también una cámara frontal, por supuesto, como muchos otros dispositivos, y aquí tiene también pues la ranura para los audífonos. Vamos rápidamente al teléfono. En su interior tiene un Android 4.2.2, es uno de los más nuevos y más recientes. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon de 2.2 GHz de 4 núcleos, lo cual lo hace también muy eficiente, muy poderoso, y tiene 2 GB de RAM. Tiene memoria interna 16 GB y obviamente ustedes pueden expandirla por las tarjetas micro SD. Como es normal en los Xperia, que tiene esta pequeña subaplicación en el Android para poder navegar las fotografías que tenemos, estas son las que he tomado. Todas las fotografías, de hecho, déjenme decirles que me gustan mucho. Una de las fotos que tomé a muy poca distancia del teléfono fue esta. Está tal vez a 3 centímetros del objetivo y tiene muy buena definición. Es una cámara que realmente a mí me ha gustado mucho. Y la cámara es precisamente una de las cosas más importantes que tiene este teléfono. No solo por la calidad de imágenes, sino por las diferentes variantes que puede ofrecer la aplicación misma. Como muchos otros dispositivos de Sony que mezcla las capacidades de las cámaras compactas CyberShot, el Xperia este tiene varios filtros. La cámara del Xperia Z1 se maneja muy parecido a cualquier CyberShot de la marca Sony, y puedes modificar todos los parámetros del dispositivo, bueno, más bien de la cámara. Puedes ajustar la luz, puedes ajustar la sensibilidad, puedes ajustar el flash, puedes ajustar muchas cosas que en muchas otras cámaras de celular no funcionan. Sin embargo, lo especial, verdaderamente especial, son estos filtros y efectos que tiene la cámara. Vamos a ir a, por ejemplo, AR Effect, que es de son efectos como de realidad aumentada. Vamos a ver rápidamente este dinosaurio. Distingue la cámara un nivel de suelo y de piso, y agrega a la toma o a la escena elementos, como verán aquí, en realidad aumentada con perspectiva y todo, y desde aquí puedo tomar una fotografía, ¿no? Por ejemplo, ahí. Otro que se me hace interesante, este es Time Shift Burst, que simplemente puedo tomar una fotografía mientras estoy moviéndolo así, ahí tomo la fotografía. Pero en el intervalo, un segundo antes y un segundo después de que yo hice esa toma, tiene una fotografía, tiene hasta 20 fotografías en total entre esos 2 segundos. Aquí fue donde yo tomé la fotografía, y antes capturó todo esto y después capturó todo esto. Eso puede ser bastante útil para precisamente momentos de acción y que no se les vaya el momento preciso de tomar la fotografía. Finalmente, y uno de los más interesantes para a mi gusto, es este de Social Live, que es simplemente transmitir en Facebook lo que estemos grabando. Ahorita vamos a hacer, lo puede hacer con cualquiera de las cámaras, lo voy a poner en frontal para que me vean a mí, ahí, y ahí vean a Andrea, que saluda. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer rápidamente. Yo voy a empezar a transmitir, le voy a poner transmisión en vivo. Ahora damos OK. Y está conectándose a mi Facebook en particular.
Tengo hasta 10 minutos de transmisión en vivo y ya directamente, si vemos aquí en mi pantalla de Facebook y la voy a... Pero cualquier persona que esté viendo mi Facebook o que esté o que me tenga agregada a mi Facebook podrá ver que estoy haciendo esa transmisión y podrá ver la transmisión e incluso podrá participar en ella mandando algún comentario. Podría decir yo aquí hola, ¿no? Y podría darle likes. No subió. Y aquí me está marcando que hay un espectador hasta este momento, en este caso soy yo. Si ustedes tienen muchos amigos que siempre están en Facebook, seguramente van a tener mucha gente que los está visitando desde aquí. Aquí encontramos algo extraño, desde aquí puedo mandar mis propios comentarios. Puse un hola y de hecho aquí ya nos llegó otro comentario, precisamente alguien que nos está diciendo en vivo. Y pues sí, les vamos a decir si estoy en vivo. Y puede darme su like, ¿no? Básicamente así es como funciona. Directamente desde el teléfono ya estoy transmitiendo en Facebook video en tiempo real. Y funciona bastante bien. Sí, bueno. Para concluir, la última parte de este review es decirles que este celular, por ejemplo, puede funcionar. Que no importa que el teléfono esté corriendo. La razón de por qué se pueden tapar precisamente todos sus puertos es porque este teléfono es resistente al agua, ¿no? Aquí deseenle suerte. Ahí está. Y sigue funcionando y sigue corriendo. Obviamente no es para que lo vayan a meter al agua en la primera oportunidad, sino que simplemente en momentos en los que ustedes estén en la playa, estén en una alberca, ya no tengan miedo de cuidar tanto su teléfono y alejarlo a 100 metros de distancia. Lo pueden estar tomando fotografías en la alberca y aunque se les caiga el agua, a este teléfono no le va a pasar nada. Bueno, pues básicamente ese es el review del Xperia Z1 de Sony, espero que les haya gustado. El precio de este dispositivo está alrededor de los 14 mil pesos en prepago. Es un teléfono caro, pero yo creo que es uno de los 3 teléfonos Android más sofisticados que puedan encontrar y que yo creo que les pueden sacar muchísimo provecho. El diseño del aparato no está nada mal, pero tampoco es algo que me super encanta, pero se explica una vez más por este hecho de que tiene que ser como muy práctico precisamente para resistir cosas como la intemperie, bueno, el agua y el polvo. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que te podemos decir de este teléfono. Espero que les haya gustado el review y nos vemos la próxima semana.